integrando uno de los grupos de equipo Hábitat, de básicamente todos los equipos de la zona sur de Resistencia, que son casi 180 trabajadores en total, entre personal, técnico y administrativo, que están abocados en la zona sur de la ciudad, que conforman un equipo de trabajo que desarrolla actividades en 10 sectores de la ciudad de Resistencia, de equipo Hábitat, de la zona sur. Y bueno, siempre nos parece importante conversar con los trabajadores, darle nuestra visión, nuestro punto de vista, y también a la vez ver la posibilidad de poder ir mejorando en lo que tengamos que mejorar, porque siempre hay una charla posterior, siempre se acercan, vamos viendo distintos temas, y esto está bueno y está importante, pero recalcando que es importante ser responsables, ser respetuoso, trabajar adecuadamente, ser solidario entre compañeros de trabajo, que esto implica que todos podamos tirar parejo, ¿no? Porque bueno, como en cualquier grupo humano y grupo de trabajo, siempre hay cuestiones individuales que afectan y hay que trabajar para mejorarla, y también conocer el punto de vista de ellos respecto a la conducción del proceso, porque también pueden haber aspectos importantes y puntos de vista importantes que para nosotros son fundamentales. Así que agradecerles todo el esfuerzo que llevan adelante, y en este año que comienza, que va a ser arduo y de mucho trabajo, era importante poder tener esta charla. Agradecerle a todos los coordinadores. Este equipo trabaja en la zona sur, en las escuelas, en las plazoletas, en el descacharrado del programa Chao Mosquito. O sea, tenemos bastante actividad con este equipo en particular. También es importante, así como el trabajo que hacemos, también la visita de los funcionarios, ¿no? De que están llevando adelante estos programas, y que el día a día los muchachos que están en la calle, que están en el trabajo, son también, a veces ellos tienen sus inquietudes, y me parece muy bien que los funcionarios puedan aclarar esas inquietudes y acompañar el día a día al trabajador. Y el reconocimiento que está dando hoy, como viene dando hace mucho tiempo ya Gustavo hacia los trabajadores, es muy importante, porque el recurso humano es lo que tenemos que cuidar en el trabajo. Y todo ese recurso humano que hoy está implantado en una de las partes, como es la zona sur de acá de Resistencia, estamos muy agradecidos, porque son lo que llevan adelante, y el acompañamiento total de la gente que tenemos hacia los trabajos expuestos el día a día.